lo mismo exponer en congresos nacionales e internacionales, dar conferencias o dar talleres, a estar en contacto con el público de todas las edades. Todo el trabajo que se hace en la universidad y escucharla de parte de los estudiantes, de los posgrados, de los investigadores. Eventos como este son para mí sumamente importantes y trascendentes porque es una gran oportunidad de acercar lo que desarrollamos en la universidad en dos grandes campos de la naturaleza humana. La parte científica y la parte humanística. Tenemos incluso niños desde jardín, de niños desde preescolar, acompañados hasta por sus abuelos. Y eso lo que va diciéndonos es que vamos bien, que la universidad está haciendo su labor con el compromiso que tenemos con este país y con nuestra sociedad. Las actividades que les presentamos pues son tan cotizadas que tenemos también un mundo de niños, de jóvenes, de padres de familia y de maestros viniendo a conocer. Con la problemática del sismo, me parece que muchas instituciones como que no creyeron que se iba a llevar a cabo el evento. Sin embargo, estamos viendo que la afluencia es muy importante. Disfruté mucho platicar con jóvenes, tanto de prepa como de licenciatura. Los jóvenes se vieron muy entusiastas, interesados en la charla, en lo que di. Entonces me parece un espacio muy bonito para transmitir este conocimiento que se genera en la universidad. Me ha llamado la atención el ambiente. Es un ambiente muy, muy padre, la verdad. Con toda la música, todos las carpas, las actividades que hay. Realmente no he participado en muchas, pero como que el ambiente te invita a ser parte de ellas. La verdad está muy completa y me gustó. Yo creo que regresaría. Esta edición ha sido muy buena, me dejó una buena impresión y pues voy a venir mañana. No es necesario que andes yendo de aquí para allá, puedes encontrarlo todo en un solo lugar y son cosas diferentes, llamativas, que no aprendes en el día con día. Pueden encontrar su vocación gracias por venir aquí y aprender sobre las diferentes cosas. Ayer vi Mexicanos al grito del vacío existencial, una de mis favoritas, puesto que hablan acerca de temas muy importantes para mí, divulgación de las ciencias sociales sobre todo. Me gusta la astronomía, me gustaría estudiar algo relacionado ya sea con astronomía, astrofísica o ser investigador. Me parece que está muy bien organizada, me voy con conocimientos muy buenos de aquí. Y si quieres estudiar alguna de las carreras que presentan aquí, te dan una buena guía para ello. Ahorita solo he entrado a 3 conferencias, pero han estado muy buenas. Los expositores son muy buenos. No es la primera vez que estoy en estas actividades, de hecho es mi tercer año. Para mí esta experiencia en este año fue muchísimo mejor que en años anteriores. En años anteriores solo había tenido que venir a pláticas, conferencias, pero este año estar del otro lado con los investigadores es una experiencia muchísimo más agradable, ¿no? Pues por lo que he visto hay más actividades, hay más carpas y muchísima más gente que el año pasado. Entonces me parece que hubo una mejor organización y de hecho están súper padres las actividades. La verdad es que sí volvería a venir porque está muy completa y me gustó mucho. Mi compañera y yo estamos haciendo un proyecto de variabilidad genética, entonces las charlas con los investigadores fueron muy fructíferas para nuestro protocolo de investigación. Tuve la oportunidad de disfrutarla realmente y pues he visto temas como genética, buceo, parásitos, arte, antropología, lenguaje, entre otros. No sé, alienta mucho la curiosidad, es muy divertido. Invitaría a todas las personas, tal vez si no jóvenes, también niños, adultos, de todas las edades, porque está muy padre. Bueno chicos, pues los invito a participar en esta fiesta de las ciencias el próximo año. De verdad, vengan, se van a divertir. Hay proyectos de su interés, hay exposiciones, conferencias. Vengan, disfruten, diviértanse, aprendan sobre todo, ya sea solo viniendo a participar o estando del otro lado, dando ponencias, conferencias. De verdad chicos, anímense, vengan, se la van a pasar increíble. Van a aprender mucho, de seguro. Aprovechen al máximo cuando ocurran este tipo de eventos magnos, porque es una gran oportunidad de tener en un solo lugar prácticamente todas las experiencias y las personalidades de las disciplinas del conocimiento universitario. 1, 2, 3, 2.